Hola amigos, bienvenidos a este último video del 2019. Cuéntanos, ¿cumpliste tus metas? ¿Te mantuviste en tu peso? ¿Hiciste ejercicio? ¿Qué tal comiste? Generalmente al final del año muchas personas pierden el control de su salud y le dan rienda suelta a sus excesos. Diabetins y nosotros te vamos a dar algunos consejos para que este no sea tu caso. Las temibles posadas. Intenta no llegar a una posada con hambre. Es más, mejor come en casa algo saludable y diviértete sin excederte en alcohol, comida y dulces. Aunque estés de vacaciones, no olvides tu rutina de ejercicio. Aprovecha que tienes más tiempo libre y haz diferentes actividades. Invita a tu familia. La rosca se parte hasta enero. Sabemos que las panaderías comienzan a vender rosca desde octubre. Aguas, no sucumbas a la tentación. Proponte comer solamente la parte de la rosca que te corresponde hasta enero. ¿Sabías que en estas fechas puedes aumentar hasta 4 kilos extras? En la cena de Navidad y Año Nuevo, prueba lo que de verdad a ti te guste y no todo lo que te van a ofrecer. Come porciones moderadas. Usa un plato pequeño, comienza por las ensaladas y recuerda beber agua antes de empezar a comer. El delicioso ponche. Recuerda no tomar más de 2 tazas pequeñas y también recuerda no agregar ni azúcar ni piloncillo. Y el famoso piquete. O sea, el alcohol también contribuye a que ganes esos kilos de más. Procura limitar este tipo de bebidas. Si eres mujer, solamente una copa. Si eres hombre, 2. Y por favor, no los mezcles con refresco. Si vives con diabetes, no debes de dejar tu tratamiento médico. Continúa haciendo tus monitoreos de glucosa como lo haces normalmente. Recuerda que la diabetes no tiene vacaciones. Tu diabetes no es una carga, es una oportunidad para mejorar tus hábitos de salud. Disfrutar de cada momento depende de ti. Hazlo con mucha actitud. Te esperamos hasta el 2020 con más consejos de salud y diabetes. No dejes de seguir a los Nutribloggers y a los Diabetins en nuestras redes sociales. Recomiéndanos con tu familia y amigos para que juntos mejoremos hábitos. Y también coméntanos aquí abajo sobre qué te gustaría escuchar en nuestros videos en el próximo año. No me queda más que despedirnos y desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo.